Hola, ¿cómo están? Yo soy Rosy y bienvenidos a mi canal. Bueno, como ya pudieron ver en el título del video, hoy vamos a hacer unas deliciosas hojuelas con miel. Hoy es 2 de noviembre, tradicionalmente, bueno, yo creo que no solo aquí en El Salvador, sino en parte de Latinoamérica, se celebra el Día de los Santos Difuntos. Muchas de las familias salen a enflorar y dejar sus ofrendas a sus seres queridos que ya no están con nosotros terrenalmente. Yo recuerdo que cuando estaba pequeña íbamos con mi mamá ese día a enflorar a nuestros seres queridos. Por razones, por motivos de salud, ya no fuimos. Pero bueno, ese no es el punto. El punto es que yo veía muchas ventas en donde habían hojuelas con miel. Y por eso es que yo lo veo como una tradición de este día, porque lo que resta del año rara vez yo veo a una persona vendiendo hojuelas con miel. Así que bueno, dije, vamos a hacer una receta porque sé que hay muchos hermanos salvadoreños que probablemente tengan años sin probar una hojuela y créanme, créanme que es muy fácil y con ingredientes que probablemente tengas en casa. Así que se van a sorprender cuando vean lo que lleva y cómo se hace. Así que bueno, sin tanto bla 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 porque ya me tardé mucho en la introducción, vamos entonces con esta receta. Ok, miren, por acá tengo 2 tazas de harina. Esta es harina de trigo todo uso, así que la vamos a agregar por acá. También tengo por acá 2 cucharadas de azúcar, una cucharadita de polvo para hornear y media cucharadita de sal. Esto se lo vamos a agregar aquí. Vamos a agregar todo. Tengo por acá un huevo. Tengo acá un cuarto de taza de aceite. Y tengo por acá agua. El agua se la vamos a ir poniendo poco a poco. No les voy a dar una medida exacta. Y con nuestras manitas bien limpias vamos a incorporar todo muy bien hasta obtener una masa. Ya incorporé todo muy bien y así está la masa, pero necesita un poquitito más de harina. Así que por acá yo tengo un poquito reservada y le voy a poner. Esto tiene que quedar una masa suave y manejable. Ya la masa está suavecita y miren, pueden ver que ya no se pega en la mano. Miren. Entonces, lo que voy a hacer ahora es que voy a poner un poquitito de harina aquí al recipiente. Y voy a poner mi bolita de masa. La voy a tapar y la voy a dejar reposando ahí unos 10 minutos. Mientras esto reposa, vamos a hacer la miel. Por acá tengo una ollita, entonces voy a poner agua. Más o menos una taza de agua. Le voy a poner unas rajitas de canela. Y voy a dejar a que el agua comience a hervir. Bueno, el agua comenzó a hervir, así que miren, por acá tengo dulce de atado o piloncillo, como lo conocen en otros lados. Es la mitad, así que le voy a agregar esto aquí al agua y así es como vamos a hacer la miel para las hojuelas. Y aquí nada más es cuestión de esperar a que el atado de dulce o el piloncillo se deshaga por completo. Y ya tendremos lista la miel para las hojuelas. Bueno, miren, aquí ya se terminó de deshacer el atado de dulce o el piloncillo.
Así que ya la mielecita está lista. Así que le vamos a apagar el fuego a la estufa, a la cocina. Y ya, ya queda lista la miel. Así que ahora vamos a hacer nuestras hojuelas. Bueno, por acá tengo la masa ya lista, así que en la mesa espolvoreé un poquito de harina para que no se nos vaya a pegar la masa. Miren, esto yo lo voy a dividir en dos partes para poder sacar las porciones. Yo las voy a hacer pequeñas porque mi sartén no es tan grande y esto necesita espacio para expandirse. Si ustedes tienen un sartén grande, pueden hacerlas más grandes. Yo partí las porciones así para hacer unas pequeñas bolitas. Y pues ya que tengamos la masa dividida, con nuestro rodillo vamos a comenzar a estirar. Yo al rodillo le puse un poquito de harina para que no se vaya a pegar. Y allí lo vamos a estirar. Vamos a estirar esto hasta que quede tipo como una hojita, literalmente. O sea, en mi caso se veía la mesa. Ya era como una hojita así, de papel transparente. Y bueno, ya que la tenía estirada, tenía un sartén con suficiente aceite y ya las comencé a poner. Como pueden ver, la hojuela se empezó a estirar y ya. Esto está súper rápido, así que tenemos que estar pendientes. Yo iba haciendo una por una y eso fue pues la tardanza que tuve. Ya que se doró de un lado, le di vuelta para que se dorara del otro y ya. Y así me quedaron, y así que lo único que queda acá es prepararlas, nada más ponerle la mielecita y listo. Así de fácil y sencillo. Como pueden ver, no llevan tantos ingredientes y se hacen súper rápido. O sea, lo que lleva es tiempo, por así decirlo, pero no es nada complicado y pues uno puede hacer las que quiera y disfrutar las hojuelas que quiera. Y de verdad que quedan muy ricas, créanme que sí. Y bueno, miren aquí. Nada más se unta con la mielecita. Oh, qué rico. No hay nada como comer cosas hechas en casa. De verdad, quedaron muy ricas. Así que, bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó y les sirvió, regálenme manita arriba. Ya saben que me ayudan muchísimo para que otras personas conozcan mis videos. Así que nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal. Que Diosito me los cuide y me los proteja siempre. Besitos. Aprovechando esta pequeña toma, quiero contarles que esta receta la grabé hace 2 días y hoy 2 de noviembre las hojuelas siguen tostaditas y crujientes. Así que esta receta es 10 de 10.